So the wall is moving along. It's moving along rapidly. It's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine? Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. ¿Qué tal, amigos de Mundo Hispánico? Soy Elidip Callazo desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, con lo último en materia política. Y es que mientras el presidente Donald Trump arrecia sus políticas migratorias, el aspirante a la Casa Blanca y ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promete conceder ciudadanía a más de 800,000 Dreamers. Reflexionando sobre la inmigración antes de los primeros debates demócratas, Joe Biden propone que el Congreso conceda la ciudadanía inmediata a más de 800,000 inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños. El ex vicepresidente estadounidense y líder de las encuestas entre los aspirantes demócratas a la Casa Blanca presentó algunas de sus prioridades de inmigración este lunes en un artículo de opinión publicado en The Miami Herald y el Nuevo Herald, donde critica al presidente Donald Trump por un asalto a la dignidad cometido contra la comunidad hispana a través de políticas y retóricas diseñadas para asustar a los votantes en 2020. Biden, quien en abril lanzó su campaña para las elecciones del año entrante, pide que se agilice el sistema de asilo para los migrantes y que se gaste más en seguridad electrónica en las fronteras, en lugar de construir el muro fronterizo propuesto por Trump entre Estados Unidos y México. And we are building the wall. We're going to have over 400 miles of wall built by the end of next year. It's moving rapidly. Moving very rapidly. Además, arremete contra las últimas amenazas de deportación masiva de Trump y su decisión de recortar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, las tres naciones centroamericanas que más migrantes envían a la frontera estadounidense. Trump también ha dejado en claro que su estrategia de reelección está centrada de lleno en su base, que desde su primera campaña en 2015 abarca su nacionalismo intransigente y su proteccionismo económico. El ex vicepresidente aún no ha ofrecido propuestas detalladas de políticas de migración más allá del esquema. El artículo de opinión es parte de una serie de pronunciamientos sobre políticas de diferentes niveles de detalle, mientras Biden intenta mantener su liderazgo en las encuestas estatales y nacionales de votantes primarios demócratas. En su artículo, Biden promete una revisión de la política exterior de Estados Unidos en el continente. No, you don't, Donald Trump.